So tienen una, dos, tres. Son seis. Del otro lado tienen dos más. Pues no sé de qué país debe ser. Como ellos tienen que saber, aquí en Canadá se está celebrando el Día de la Independencia y toda la gente de diferente del mundo vienen acá a celebrarlo. En dos días nosotros vamos a estar celebrando la independencia de los Estados Unidos y vamos a ver cómo ellos lo celebran en el norte del país. A ver si va a haber un festival de lo que vamos a experimentar este día. So, también quiero que sepan que toda la gente aquí está celebrando el festivo y también se siente bien seguro uno venir caminando acá. Los policías de este país son bien amables, siempre están sonriendo. De comprar slushies de mango, piña, strawberry de fresa, como dicen en unos países, y este bebida está bien, pero bien rica y sabrosa. Yo lo recomiendo que vengan aquí, sabroso. Do you want something from me? Este era lo más grande que había. Está bien sabroso este. Ya el edificio que está allá enfrente. Están. Es del gobierno y lo están reparando. Para que se mire bien en el futuro. Estamos esperando que salgan los soldados nacionales de este país. Look, there's another two over here. Let's see what they have or. Yo creo que voy a ordenar por ahora porque se siente caliente. Quiero ordenar más jugos. So, quiero estar probando de diferentes lugares. Han cerrado todas las calles, todas las calles de la ciudad. So everything here. I see the stairs. How we've been here before? Oh, you know where? ¿Sabes dónde es aquí?
see the stairs? Donde está la letra de Ottawa. So it's really like... Hey, look at this guy. No tiene nada que hacer, por eso... So, estábamos cerca del mercado cuando estábamos caminando aquí en la noche. El edificio que está allá arriba es la Catedral de Notre Dame. Y el otro que se ve allá atrás, a la punta, ese es, ¿qué es? Es el Parlamento de Ottawa. Ese lugar está bien impresionante. Tenemos que ir otra vez para que demos la vuelta. Y que vamos a llegar a las letras de la ciudad donde gente viene a tomar fotos. Okay. So, esto se llama mango dulce con arroz de coconut milk, leche de coconut. Voy a probar el arroz. Un coconut milk. It's really strong. Está bien fuerte. El mango. El mango está bien delicioso. ¿Qué es ensalada? So, esto blanco que está aquí, se está enfocando. Esto blanco que está aquí es coconut milk. Wow, it's really strong. So, esto. Mango. Este es mango rallado con nuts, chile verde. Yo creo que solo con eso hoy zanahoria. Y tiene sal también. Está bien rico. Está gusta. Está bien delicioso también. No sé cómo se llama, como ella dijo que se llamaba. Yo creo que solo es ensalada con mango, ¿no?